Gloria a Dios, gloria a Dios. Alábale al Creador. Gloria al Señor. Fue el coro de señoras de la iglesia Pentecostal La Cosecha aquí en Chiclayo trayendo el himno Cuando Cristo Venga al Mundo Otra Vez. ¿Quién cree que Cristo va a venir al mundo otra vez? Levante la mano. La canción dice en las nubes con sus santos ángeles. Y esos santos ángeles lo va a enviar a la tierra para el arrebatamiento. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Es lo que va a pasar. Cristo va a venir ya no aquí a la tierra, sino en las nubes. Y de ahí las nubes enviará a sus ángeles, como dice San Mateo capítulo 24, versículo 29 adelante. ¿Qué me ven? Va a enviar a sus ángeles y los ángeles en un abrir y cerrar de ojos lo van a arrebatar al cristiano y lo van a llevar al cielo. ¿Quién vive? Y nos vamos sin ropa. Sin ropa, ni carne ni sangre tampoco. Ya nos vamos con un cuerpo similar a los ángeles. Ya su nombre. Viene una transformación inmediatamente. Para Dios todo es posible, amén. Te dirá, ¿cómo será eso? Para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada, nada, nada imposible. ¿Quién vive? Vamos a la palabra de Dios, Éxodo capítulo. A ver qué capítulo vamos a leer. 15. Gloria al Señor. Capítulo 15, versículo 22 adelante. El agua amarga de Mará. Así está como su título. Gloria al Señor. Aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha utilizamos la Biblia Reina y Valera, revisión 1960. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Es la Biblia que utilizamos. Te compres una Biblia. Y léala, amén. Lea lo que dice la palabra de Dios y haga lo que dice la palabra de Dios. Si usted no lo hace, ¿de qué vale que tenga la Biblia? De nada. Debe de hacerla. ¿Quiere ser salvo? Usted debe de hacer lo que dice la Biblia. ¿Quién vive? Gloria al Señor. ¿Ya encontraron? Sí. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará. Y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Está escuchando, sí? Ahí los probó. El que quiere ser pueblo de Dios va a ser probado y reprobado. Va a ser salvo igualito, probado como la plata, como el oro, para que entre a la vida eterna. Ya su nombre. Versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, a meditar en tu palabra. Danos a vivir entendimiento de lo alto. Bendice, bendice, Señor, a todos los presentes. Aleluya, 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 aleluya. Alimenta vuestras almas, Señor. Confirma, Señor, la salvación. Ten piedad, misericordia. Bendice, bendice a todos los que están ayunando todo este mes de mayo, Dios mío. En el nombre de Jesús y a los que no ayunan también, ponlo, Señor, en tu corazón para que
que ayunen, Señor Dios Santo, en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritus malignos. Salgan, demonios, salgan. Salgan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Ninguno se queda dormido, ¿ya? Si se está quedando dormido, pase más adelante y repréndalo al diablo, porque quien quiere que no escuche la palabra de Dios es el diablo. El diablo es el autor de todas las cosas malas. Ya su nombre. Ponga mucha atención, no se distraiga por nada. Amén. Esta palabra lo puede llevar a la vida eterna. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Gloria al Señor. Israel ya sacó el pueblo de Egipto. Los egipcios le persiguieron. Moisés oró a Dios y Dios le dijo, toca las aguas del mar. Las tocó y se convirtieron en plano. Hubo un pase seco. Las aguas se detuvieron para ahí y para acá. Y el pueblo pasó. ¿Es milagro a Dios o no? Y esto Israel lo estaba viendo. Todos los que salían lo estaban viendo. Pero a pesar de eso no tenían temor de Dios. Esos son señales para que el hombre y la mujer crea en Dios de todo corazón y tenga temor a Dios. Por eso Pablo dice, yo vengo a vosotros con temor y temblor, porque Dios es fuego consumido. Ya su nombre. Pero viendo las maravillas no tenían temor. Insensatos. Usted no sea insensato, sea sensato, sabio. Pero el Señor dice la palabra de Dios que pasaron y los egipcios que los perseguían también entraron a ese camino donde Dios le había dicho que toque las aguas y se apartó las aguas. Entonces cuando Israel salió al desierto para dirigirse a la tierra prometida y los egipcios estaban por en medio del mar persiguiéndolos, Dios le dijo a Moisés, vuelve y toca las aguas. La volvió a tocar con una vara que tenía y las aguas se cerraron nuevamente. Y todos los egipcios fueron ahogados, fueron hundidos. ¿Quién vive? Igualito, la iglesia del Señor Jesucristo, para ser salva también van a haber egipcios igualito. No de la misma manera, pero de otra manera. ¿Quién vive? Aleluya. Por ejemplo, el diablo está trabajando terriblemente. El diablo está trabajando, trabajando, y el Señor muestra que tengamos cuidado. Que el diablo no solamente va a trabajar con enfermedades, sino con malos pensamientos. Ahora, Señor, para que el cristiano se relaje y comience a tener pensamiento de fornicar con las hermanas, sea casada o sea soltera. ¿Y quién le pone eso? El diablo. ¿Para qué? Para que usted no llegue a la ciudad celestial que es la vida eterna. ¿Quién vive? En esos tiempos era la tierra prometida, ya una Jerusalén donde fluía leche y miel. Ahora, Señor, la habitaban gente pecadora, que ya vamos a leer con la Biblia. Y Dios saca a esa gente pecadora para poner al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios también se había vuelto pecador. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces allí vieron la gloria de Dios. Los egipcios, los carros que lo perseguían por orden del rey, fueron hundidos toditos. Aleluya. Y ahí viene esa alabanza que cantamos acá. No hay Dios tan grande como tú. Aleluya. No hay Dios tan grande como Dios. De ahí sacan esa alabanza. Esa alabanza tiene ya más de 5000 años. Y seguimos cantando porque es el mismo Dios que libró a Israel. Es el que nos va a librar a nosotros. ¿Quién vive? A su nombre. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y saliendo al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días. Ellos saliendo de Egipto podían llegar en tres días a la tierra prometida. ¿En cuántos días llegaron? En 40 años. Y llegaron solamente 2 de los que salieron de Egipto. Gloria al Señor, ¿quién vive? De Egipto salieron miles y miles de personas, cientos de miles de personas, egipcias.
de la promesa de Abraham. Gloria al Señor. Pero sin embargo llegaron dos nada más. ¿Y quiénes otros llegaron? Los hijos que nacieron ahí en el desierto. Esos llegaron. Los que salieron, solamente dos, Josué y Caleb nada más. ¿Quién vive? A su nombre. Ellos podían llegar en tres días. ¿Y cómo llegaban en tres días? Cuando Dios los estaba guiando. En la noche los guiaba con una luz arriba que alumbraba. Y donde iba esa luz, ahí iba Israel. En el día había esa luz, se convertía en una sombra para que en el desierto no se estén con mucho sol. ¿Quién vive? El problema, como estaban en desobediencia, Dios no los llevaba directamente a la tierra prometida, sino que divagaron. La sombra se iba para allá, ellos iban para allá. La sombra se iba para allá, ellos iban para allá. La sombra, porque era desierto, ellos no sabían ni a dónde van a ir. Esa sombra era como una brújula. Pues esa brújula Dios mismo permitió que vaya para allá, va para acá, va para acá, va para acá. Y así estaban dando vuelta en el desierto y no había cuándo lleguen a Egipto. ¿Quién vive? ¿Y por qué? Por motivo del pecado, por motivo de la desobediencia a Dios, por el motivo de la incredulidad. Viendo señales y milagros, no estaban creyendo. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces, por ese motivo es que, ¿cómo se llama? Dios permitió que divaguen. Y divagaron 40 días y 40 años. 40 años. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Los colaboradores, pónganse un lugar estratégico y no camine porque distraen al que está por ahí. Ya, no se deje utilizar por el enemigo. Piense qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer, porque el diablo trabaja como usted no se imagina. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, entonces, simplemente no pasaron, pues. Pasaron la descendencia. Ahora, Señor, ¿por qué? Por la incredulidad, que viendo señales, milagros de parte de Dios a través de Moisés, que era su siervo, ellos no creían. En vez de creer, murmuraban. ¿Por qué murmuraban? Porque habían aguas y esas aguas eran amargas y ellos estaban con sed. Y viendo señales, sabiendo que Dios podía hacer de todo, ellos no, ¿cómo se llama? No creyeron, pues. Usted es creyente, y si usted es incrédulo, lamentablemente no entra a la vida eterna. Los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice la palabra de Dios. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Los que están aquí, no se queden dormidos, ¿ya? Gloria al Señor, no se queden dormidos. Aleluya. Levante la cabeza, porque a veces no están dormidos, sino están mirando la Biblia. Está bien que miren la Biblia. ¿Quién vive? Entonces ellos comenzaron a qué? A murmurar del siervo de Dios. Ahí sí que les fue mal. Por eso, acumuló para que no entren a la tierra prometida. Gloria al Señor. Y en esos tiempos también va a haber lo mismo. Gloria al Señor. El Señor revela que aquí hay hermanos que van a entrar en desorden, sobre todo en este bautizo. Hay una revelación que en el bautizo hermanos y hermanas hacen su grupo para allá, otro grupo por acá y hacen un desorden total. ¿Quién vive? Y después hermanos y hermanas que están por aquí y que mira una hermana, sea casado o sea soltera, ya tienen pensamientos de desearla carnalmente. Y eso te lo pone el diablo. ¿Quién vive? Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dice que el que no es como niño en la malicia no entra al reino de los cielos. Gloria al Señor. No entra al reino de los cielos. Tenga cuidado. Gloria al Señor. Aleluya. Y la Biblia dice, gloria al Señor, que murmuraron contra Moisés. Moisés, mansito, tranquilo, no le interesaba que murmuren. El hombre de Dios no le interesa que murmuren. Al contrario, mejor todavía, porque tiene más galardón en el cielo.
La palabra de Dios dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón está arriba en los cielos. Y a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Entonces eso hacían los primeros, gloria al Señor, los primeros, como se llama, el pueblo de Dios. Pues que no era a Dios, por eso que Dios hace una nueva ley, ¿ya? Gloria al Señor, un nuevo pacto con este pueblo que no obedeció, lamentablemente. Entonces Dios da por anulado ese pacto de la ley y hace un nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, y eso está anunciado también ahí en la ley. Que va a ser un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con Israel, porque ellos no lo cumplieron. Ojalá usted cumpla lo que el Señor Jesucristo nos habla, para que se salve. Si usted no lo cumple, igualito va a ser. Igualito va a ser que Israel. ¿Quién vive? A su nombre. Te dice, no camines, sigues caminando. Y el Señor dice, oye, no seas como el burro, como el caballo. Si el Espíritu Santo te está diciendo no camines, no hagas hacerlo, sigues caminando. Y a su nombre. Y dice la palabra de Dios que finalmente, bueno, oró Moisés y Dios le dijo, bueno, que allí iba a haber agua, que haga algo para que esas aguas amargas ya queden aguas normales. Y eso hizo Moisés. Gloria al Señor. Y luego le dice, gloria al Señor, en el versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Ahí está. Si oye, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿quién dijo? Moisés, al pueblo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, los ojos de Dios están mirando las 24 horas, a todos, sin excepción de personas. Y la Biblia dice en Proverbios 15:3 que los ojos de Dios están mirando a todos, a los buenos y a los malos, y a cada uno le va a dar su pago según sus obras. ¿Y a su nombre? Aleluya. Y dieres oídos sus mandamientos y guardar de todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ninguna enfermedad. Aleluya. ¿Y por qué nos enfermamos? Porque no guardamos los mandamientos. Por eso nos enfermamos. Estamos como Israel. Y si a pesar de enfermarnos, no seguimos sin guardar los mandamientos, finalmente vamos a terminar como Israel, postrados en el desierto. ¿Quién vive? ¿Ya? Para eso Dios hace señales, para que a través de esas señales el hombre, la mujer tenga temor de Dios y vivan el temor de Dios. Se niegue a sí mismo. El Señor Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. ¿Quién vive? Ahora vamos a Deuteronomio. Aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 18, versículo 9 adelante. Esto le dijo el Señor al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y también a nosotros también, no haya creer que es solamente Israel, ¿no? Nosotros también. No estamos en la ley, pero yo sí condenando estas cosas que él condenó antiguamente. No haya creer que porque no estamos en la ley, ahora sí se puede visitar brujos, se puede rendir culto a los muertos. No. Aleluya. ¿Quién vive? Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 adelante. ¿Ya encontraron? Dice la palabra de Dios así. Amonestación contra costumbres paganas. Aquí donde va a decir Dios que Dios saca a ese pueblo por practicar estas cosas. Y cristiano que quiera ser salvo y practique alguna de estas cosas, igualito también Dios lo va a sacar. Y no va a evitar
en la vida eterna, sino habitar en la condenación eterna. ¿Ya su nombre? Dice la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Está escuchando? Aleluya. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Esas naciones vivían allí, era una tierra prometida que producía muchas cosas agradables. Sembraban uvas, las uvas daban fruto que para poderla cargar tenían que agarrarla, ponerla en un palo y agarrar un hombre adelante y otro atrás y llevarla. Así es la tierra, tierra que fluía leche y miel, una tierra bien bendecida. Y esas naciones que practicaban eso vivían allí y por eso Dios la sacó. Dios saca al pecador para poner al que hace la voluntad de Dios. ¿Quién vive? Ahora, Señor, entonces dice, por estas perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha sido, no te ha permitido esto Jehová. Eso que le dice al pueblo de Israel también nos dice a nosotros. Aleluya, no somos del pueblo de Israel, no somos israelitas, pero somos del Señor Jesucristo. Y Él es el nuevo pacto para todas las naciones. ¿Ya? Primero para Israel, Israel lo crucificó, resucitó al tercer día, y al tercer día que resucita, después se reúne con sus discípulos, con sus ungidos, y le dicen: vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñalos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién vive? Entonces ahí, aquí, estas cosas, acá el mundo también las hace, esto. Consulta a los muertos, se va a tomar licor en las tumbas con el muerto, le lleva comida al muerto. Aleluya, por eso el Señor dice en Salmos 32:9, a ver, abra su Biblia, ya, y no se moleste, no diga: ah, el pastor me ha dicho burro. No, analice usted si es burro o no. Aleluya. En el versículo 8 dice: fijaré sobre ti mis ojos. Aleluya. Y te enseñaré el camino por donde debes de caminar. Ese camino se llama Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Te enseñaré el camino por donde debes de andar, para que no te extravíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y ese camino ya vino hace 2000 años. ¿Quién vive? Y luego en el 9 le dice: no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque también Israel había entrado en estas cosas. También había entrado en la idolatría. Había entrado a hacerse imágenes. Cuando aquí le está diciendo: no hagas eso, te va a ir mal. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, estas cosas Dios no quiere que se hagan, ni que consulte a hechiceros. El mundo lo consulta porque es el mundo, pues no conoce a Dios, vive en la ignorancia, pero Dios lo puede sacar del mundo para que ya no practiquen. ¿Ya? A eso Jesucristo ha venido, para perdonarnos, ¿ya? Para ser una nueva criatura, y esa nueva criatura viva conforme a la palabra de Dios y se salve. ¿Quién vive? El mundo. Estas personas no conocían a Dios, por eso practicaban. Y Dios no los echó fuera inmediatamente. Le prometió a Abraham. Abraham no entró. Abraham murió, no vio esto.
Pero Abraham le dice, eso no es para ahora, le dice, porque su pecado todavía no ha llegado al colmo. Tenga cuidado cuando el pecado llega al colmo. La gracia se acaba. La gracia es una cosa así que va caminando, 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 caminando. Más peca, se va secando. Deja de pecar, se para. Más pecas, sigue. Deja de pecar, se para. Más peca, hasta que llegó a su tope. Llega a su tope, ahí es el colmo. Esta nación les practicaba eso, pero Abraham le dice, ahora no. No es en este tiempo, porque su pecado todavía no ha llegado al colmo. ¿Quién vive? Dios opera cuando llega al colmo. Aleluya. A uno que le llegaba el pecado al colmo es Satanás y sus demonios. Por eso que él ya está sentenciado. Él ya está sentenciado. Nosotros no estamos sentenciados. Estamos en el camino para que caminemos o a la vida eterna o a la condenación eterna. Y para eso el Señor Jesucristo es el que quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. ¿Quién vive? Para que no se quede triste, abra su Biblia. Acá tenemos la esperanza en Cristo Jesús. San Marcos capítulo 3, versículo 16 adelante. San Juan, el libro de San Juan. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. El que no tiene Biblia, escuche y crea. Y después cómprese una Biblia cuando se convierte en Jesucristo. Al convertirse en Jesucristo, Cristo perdona sus pecados y le da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le va a enseñar las cosas de Dios. Persona que no tiene Espíritu Santo puede leer la Biblia, aprendérsela de memoria, pero no le entiende nada. Aleluya. Por eso que hay políticos que hablan de la Biblia, pero no la hacen, pues. Nunca se han convertido al Evangelio. ¿Quién vive? Utilizan versículos bíblicos para engañar a la gente. Por ahí había un político que decía, creo que es del Partido Aprista. Aleluya. Y en su propaganda decía, el APRE es el camino, la verdad y la vida. Así ponían. Y es un versículo bíblico. Pero no lo hacen, pues. Ese es tomar el nombre de Dios en vano para tu propio provecho. Hombres amadores de sí mismos antes que de Dios. ¿Ya su nombre? ¿Ya encontraron? Dice San Juan 3:16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cuántos queremos tener vida eterna? Conviértase en Jesucristo y apártese del pecado. Arrepiéntase, porque el Señor dice, si no os arrepentís, vas a perecer. ¿Ya su nombre? Seguimos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A nosotros también no nos ha perdonado para condenar al mundo, ya, sino para que el mundo sea salvo por nosotros también. Pues somos discípulos de Cristo. Cristo salvaba almas y nosotros siendo discípulos también tenemos ese privilegio de salvar almas. ¿Quién vive? A eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo para hacer las cosas que Jesucristo hacía. ¿Quién vive? A su nombre. Jesucristo no vino para condenar al mundo, vino para salvarlo. ¿Ya? Si el mundo no se arrepiente es cosa de él. ¿Ya? Jesús vino para salvar. Cristo dice, yo no he venido para condenarlos. Yo he venido para salvarlos. Ahora, Señor, el que oye mi palabra y no la guarda, yo no he venido para juzgarle. ¿Ya? Ahora, Señor, la palabra que escuchó le va a juzgar en el día postrero. ¿Sabe cuál es el día postrero? El día del juicio. La palabra que escuchó, ahí le va a resonar esa palabra. Y como está viendo el infierno, va a decir, Señor, Señor, nada.
Mira, acá te hablaron. Viste milagros, señales. Y aparentemente obedeciste, pero luego te fuiste a otra iglesia donde no hay milagros, porque eso también hace, el diablo se lo lleva. Se van a iglesias donde no hay milagros. Y los falsos profetas se encargan de engañarlo diciéndole que la iglesia es igual y que hay un solo Dios, sí. Hay un solo Dios, la iglesia es una sola, es igualito conforme a la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el Señor Jesucristo, entrará a la vida eterna. Ahora, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ya su nombre. Jesús no vino para condenar al mundo, Jesús vino para salvarlo. El que escucha la palabra de Dios y no la guarda, yo no le juzgo al Señor Jesús. La palabra que escuchó le va a juzgar en el día postrero. El día postrero es el día del juicio. ¿Quién vive? Ya, pues la gente escucha, no pasa nada. Salvo cuando Dios quiere salvarlo, a veces le pone una enfermedad y no, un castigo donde no puede resistir. Yo conocí a un hombre que Dios le amaba y quería salvarlo. Y desde joven Dios le hablaba y tenía peligros de muerte. Y ahí le predicaba el Evangelio, nada. Yo soy católico y nada más. Después le había, se había enfermado del pulmón, igualito. Le iban y le predicaban, nada. Yo soy católico. Aleluya. Y ya cuando era anciano, de unos 70 años, tenía una hija joven de unos 40 años que se volvió loca. Y era la hija que más amaba. Era la primera. Loca, loca, rematada. No la podían tener ni en el manicomio, no la podían tener en el hospital. Nada, nada, nada. Y de cuando en cuando salía y se iba desnuda corriendo, sin zapatos, sin nada. Y si la seguían, agarraba una piedra y cualquier carro que pasaba por ahí, le tiraba una piedra. Y los padres, pues, asustados y avergonzados, se paraban, dejaban de seguirla para que no les echen la culpa. Porque la seguían, la perseguían, porque ahí se escapaba. Se escapaba del manicomio, se escapaba de los hospitales. Llegaba al hospital, el médico quería verle. Le agarraba todas sus cosas y se las hacía con la mano así para acá, para allá. Ya no querían tenerla tampoco. ¿Quién vive? Hasta que la llevaron y la amarraron en su casa. Ya no la dejaron salir. Eso tuvo como medio año esa mujer así. Y los padres de familia no sabían qué hacer. Y la esposa del padre le dice, mi hija está enferma, a una hermana de la iglesia donde yo conocí el Evangelio por primera vez. Mi hija está enferma, le pasa esto. Ah, le dice, yo en la iglesia donde yo asisto, los hermanos van y oran y Dios sana a los enfermos. Ah, sí, pero mi esposo no quiere saber nada con el Evangelio. Nada. Pero por si acaso voy a hablarle. Y si dice que mande pues a un predicador, yo le paso la voz. Y fue y le habló, y como amaba mucho a su hija y la veía en el estado que estaba, pues lo único que la tenía en la cama amarrada como si fuera un tamal ahí. Porque se la soltaban, era peligrosísimo. ¿Quién bebe? Aleluya. Entonces no le quedó otra sino llama a esos hermanos. Y fueron dos hombres de Dios. De los 13 que habíamos en la iglesia, porque habíamos 13 nada más. ¿Quién bebe? Las ovejas no habían parido mucho. Tenía esa iglesia 15 años y habían 13 miembros. Ya su nombre. Entonces mandaron a dos y se fueron. El copastor con otro hermano llegaron. El copastor le dice, ya le predicamos el Evangelio. Sí, me han predicado varias veces. ¿Y ya aceptaste al Señor Jesucristo? Todavía no. Por eso tu hija está así, pues. Dios te está llamando. Y tú estás rechazando la salvación, estás rechazando la vida eterna. Dios te ama, quiere salvarte. Y por eso es que ha tocado a tu hija para que tú te arrepientas.
Ni bien que le dijo esas palabras, ya estaban de rodillas el papá y la mamá. Que me... Aleluya. Y ya les hizo una oración y luego dijo, ¿dónde está tu hija? Aquí a la vuelta, está en un cuarto encerrado, solita. Ya se fueron a orarle ahí, le oraron. Y como estaba amarrada, no le preguntaron nada, la dejaron ahí. Eran como las 8 de la noche. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces, en la noche, uno de los que había ido a orar escuchó una voz del cielo que le dijo, tu hija está sana. Es la voz de Dios. Y a la mamá también, la misma palabra, tu hija está sana. Y la mamá a las 5 de la mañana se va a verla y le dice, mamá, ¿por qué me tienen así? Porque te has alocado, hija. Y le dijo, desáteme. Y la desató, normal, sana y curada. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta? Es cuando Dios quiere salvar a una persona. Ya, y el papá se convirtió de todo corazón y Dios lo utilizaba grandemente. Tenía experiencias con Dios tremendamente. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, para que usted vea, pues, de alguna o de otra manera, no vienes de buena manera, ya. Si eres de Dios, Dios te va a traer de otra manera. Aleluya. Pero usted no espere que lo trae de otra manera. Aleluya. Usted quiere salvarse, sálvese, ya. Dice la Biblia, gloria al Señor, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre, la mujer está condenado. El pecado viene desde Adán y Eva. Usted puede decir, no he pecado nunca. Ya, usted nunca ha pecado, pero usted nació en pecado. Un nacimiento de relación hombre de mujer y está en pecado. Usted lee Salmos 51. El salmista que conocía a Dios, él decía, Señor, en pecado he nacido y en pecado me engendró mi madre. Por eso que Jesucristo no nació de padre, sino nació del Espíritu Santo en una mujer virgen, para que no nazca en pecado. ¿Quién vive? Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. No hay ninguno que pueda decir que no ha pecado. Si es que no ha pecado, se engaña, ¿no? Y se murió así, pensando que no ha pecado, y se va a dar cuenta que tenía que aceptar a Jesucristo. Sin Jesucristo nadie puede llegar a la vida eterna. Dios envió a su unigénito Hijo porque no había ninguno en la tierra salvo, todos bajo condenación. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8 dice, gloria al Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con vosotros. Gloria al Señor, que siendo pecadores Jesucristo murió por vosotros. ¿Para qué? Para perdonarlo, para ser limpiado y lavado de sus pecados con la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Que vive a su nombre. Jesucristo murió por el pecador, ¿ya? Y el pecador necesita creer en el Señor Jesucristo y convertirse en el Evangelio donde usted ve señales. Usted se convierte en un lugar donde no hay señales, ni sus pecados son perdonados, ni las enfermedades son sanadas, así de claro. ¿Ya? Porque Cristo dejó el Evangelio con señales. San Marcos capítulo 16, versículo 15 adelante dice, y por todo el mundo predique el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, los demonios son espíritus. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Quién vive? Hay que tener cuidado porque ahora hay demonios por todos sitios y se están manifestando por si acaso. Hay casas donde hay hermanos, aleluya, gloria a Dios, y los demonios están allí viviendo con él. Gloria al Señor, increíble.
Los demonios están allí viviendo. Una vez por ahí estaba llamando por teléfono con una persona, los dos cristianos, aleluya, y uno sintió un espíritu inmundo. Le dice, siento algo, dice, ¿qué está pasando ahí en tu casa? Ah, me dice, es un espíritu que siempre viene. Y ahorita acaba de pasar, aleluya, quien vive. Y ahorita acaba de pasar. ¿Y qué has hecho tú? Nada. Estaba conviviendo con el demonio ahí. Aleluya. Entonces ya la persona que estaba, vamos a orar ahorita, se puso a orar y reprenderlo. ¿Cómo vas sabiendo que el demonio siempre llegaba, dice? Llegaba, entraba como si fuera su familia. ¿Quién vive? Otro por ahí, por Casma, se quedaba, estaba haciendo laboral. Yo era dirigente de la iglesia. Y él se iba a acostar a una casa por ahí que le habían dado. Y había un madero o carrizo así que sostenía arriba algo. Y cuando él se acostaba, bajaba, dice el demonio, y él lo veía. Que tú lo veías, sí. Se le colgaba por ahí y se iba a dormir debajo de la cama. Y él viéndolo tranquilo, como si nada. ¿Quién vive? Y no lo reprendía, pues. Hay que reprenderlo. Usted no puede convivir con el demonio. Porque el demonio ha venido para hurtar, matar y destruir. Claro, primero se te puede volver como un amigo. ¿Quién vive? Yo por ahí me contaron, pastor, me dice, yo tengo mi familia y me fui a visitar a su casa y habían gallinas por allí, porque no era la ciudad sino el campo. Habían gallinas por allí y veo a un zorro, que el zorro estaba jugando con las gallinas. Aleluya. Y yo le dije, creo que era su hermano o algo así, yo le dije, oye, mira el zorro jugando con las gallinas. Ah, siempre viene, siempre juega con las gallinas. Oye, se te va a llevar las gallinas, se te las va a llegar. Ya no, no se las lleva, siempre está jugando por ahí. El otro, siempre viene el demonio y se mete debajo de la cama a dormir, hasta que te lleva. ¿Quién vive? Aleluya. Ya. Y el hermano le dijo, oye, te va a llevar la gallina. Y justo que le dice, te va a llevar la gallina, como si el zorro hubiera estado escuchando, se aprovechó en ese momento, agarró un gallo y le mordió en el pescuezo y se lo llevó arrastrando. No te dije, no te dije, se te va a llevar. Y ahí en su cara se lo llevó. ¿Quién vive? Aleluya. El diablo también es así, pues. Viene como si fuera tu amigo. No, somos amigos. ¿Quién vive? Tenga cuidado con el demonio. Y ahora hay bastante de esas casas que los demonios están ahí. Algunos sacan la correa y lo agarran a pencazos. Si es un espíritu, ¿cómo le vas a agarrar a pencazos? Menciona la sangre del Señor Jesús tiene poder. Ahí se le metes un pencazo de verdad. ¿Quién vive? Le estás metiendo la espada. No se confía del demonio. Ya, ¿quién vive? El demonio, dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz para engañar. Es demonio. Aleluya. Entonces, aquí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él es la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él crea no permanezca en tinieblas. Versículo 21 dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, en el temor de Dios. Ten pecado, pero al menos no trata de hacer más pecado. ¿Ya? Hay personas que están en pecado, pero no pecan mucho. Tienen temor de Dios. Siempre tienen en cuenta a Dios. No ha nacido de nuevo. Pero está teniendo temor a Dios. No lo hago, dice, porque Dios me va a castigar. Hay personas sí, que no son cristianos. No son aleluya ni evangélicos. Pero tienen, a esos Dios los va a recoger. A esos son los que Dios los va a traer.
Gloria al Señor, que está engañado por los hombres como una religión, pero Dios mismo va a permitir que la luz entre en su vida y sean salvos. Y a su nombre, a su nombre, que Dios bendiga a cada uno. Vamos a ponernos de pie. Usted que viene a primera vez, acepte hoy día al Señor Jesucristo como su Salvador. Confiéselo con su nombre. Gloria al Señor. Vamos a orar. La Biblia dice, Romanos 10, 8 adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria al Señor. Aleluya. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos los que están en tu casa oración. Llévalos con bien a sus hogares, Dios mío, guárdalos, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma la salvación de las almas en el nombre de Jesús. Reprendo demonios, reprendo espíritu maligno, sal demonio, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Baje sus manos y repita conmigo unas palabras. Yo quiero orar por usted. Amén. Gloria al Señor. Quiero hacer una oración para que usted se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás hacia Dios. Aleluya. Reciba perdón y herencia entre los santificados a través de Jesucristo. La Biblia dice, todo el que confesare el nombre del Señor Jesús será salvo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a levantar su mano para Dios. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Gloria al Señor. Te va a aceptar a Cristo, levanta tu mano. El que viene primera vez. Los miembros, levanta su mano para que se reconcilie. Amén. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias. En esta hora he oído tu palabra y tu palabra es verdad. Señor, aumentame la fe. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor.